moltes peticions, crec que les he notat totes. Amb això ja donem per conclosa la roda de premsa. Gràcies. Hola, míster. Buenas noches, Víctor Lozano de Onda Cero. ¿Por qué el equipo continúa insistiendo en esta filosofía de no alzar la voz con el tema arbitral, demostrándose que cuanto más silencio hay, peor están yendo las cosas en este sentido? No sé, ya lo he dicho otras veces, no sé qué beneficio le podemos encontrar. No sé, al final tampoco nos representamos a cada uno de nosotros, sino a este club. Jugar mejor, ya lo he dicho más de una vez, soy muy reiterativo, hay que jugar mejor, es el único camino que nos queda. Es decir, ganar con 10, hemos de hacerlo, y lo hicimos, esto es lo que hemos de hacer, lo que hemos hecho siempre. Buenas tardes, Ginés Muñoz de la Agencia EFE. Me gustaría que valorases la sede final de la Copa del Rey, que a priori es la que el club deseaba, el Vicente Calderón. No, el club no deseaba esta. No. El club de Athletic Bilbao deseaba en otra. Y por culpa nuestra, la gente, por ser nosotros, el Athletic Bilbao no irá al Bernabéu. Y a partir de ahí, la federación decide. Ya lo dijimos entonces. Han decidido. Hubiera tocado la Cartuja, hubiera tocado Mestalla, hubiera tocado el Calderón como ha tocado, iríamos, no hay problema, iremos donde la federación ha decidido. Sí, hola Pep, Toni López de La Vanguardia. Voldria saber si comparteixes una mica el discurs que va fer ahir el vicepresident, el portaveu de la Junta Directiva. Sí, estic totalment d'acord amb les paraules d'en... del portaveu d'en Xavier. Sí, totalment. Josep Capel. Perdó, he dit alguna cosa? De Xavier? De Ràdio Nacional. Toni Freixa, perdó. D'en Toni Freixa, d'en portaveu d'en Toni. Estava confós amb el cap de premsa. Josep Capel, d'en Toni, de Ràdio. Sí, totalment d'acord. De Ràdio Nacional. Hablabas antes precisamente esto de que seguramente se hablaría de muchas cosas y poco del partido de Champions, y si crees que aunque fuera involuntariamente, desde el club también de alguna manera se está colaborando a hablar de muchas cosas menos del partido de mañana, por la rueda de prensa ayer de Toni Freixa, si llega o no un buen momento pensando en que mañana hay un partido de Liga de Campeones. Bueno, si no lo hacen luego es porque no lo hacen, y si lo hacen, ¿por qué lo hacen? Que nunca parece que hacen bien las cosas la Junta Directiva, cosa que a mí no me lo parece, pero al final ayer Antoni, como portavoz de la Junta, lo que dijo simplemente es que dijeran en qué se basan, en cuándo abren tema sancionador o cuándo no lo abren. Es tan simple como esto. No estamos diciendo si estamos en acuerdo o en desacuerdo, en qué sanción o sancionen a Gerard. Si sanciona a Gerard, pues se sancionan. No estamos hablando de esto, estamos hablando en qué criterios se basan para que se abra sanción, una nueva sanción, o el señor Sánchez Armino intervenga ahora y antes no ha intervenido, simplemente esto. Creo que no dijo nada más, digamos, de importante respecto a lo demás. Pero al final es tan simple como esto. Me parece que nos hemos comportado muy bien siempre. Lo que hablen los medios, lo que hablen gente fuera del club o... Esto no lo podemos controlar. Al final las imágenes son las imágenes lo que son. En un partido lo he hecho más de una vez. Hay miles de acciones donde unas te ayudan, otras te perjudican. Y es donde intento con mis jugadores esto, no alejarnos de todo esto. Esto solo nos puede confundir para el futuro, que lo pasado, pasado está. Pero es que en los otros años la situación era la misma. Es decir, todo lo que hicimos es porque nos lo ganamos en el campo. Nos lo ganamos. Hay millones de datos que lo confirman. Es decir, hemos ganado porque nos lo hemos merecido a través del juego. Si el estamento arbitral y los demás se sienten ofendidos por algunas insinuaciones de esta institución, pues muy humildemente les pedimos disculpas. No era nuestra intención molestarles. Sí, Gemma Herrero de Marca ha dicho que por culpa del Barça el Athletic no jugará la final de Copa en el Bernabéu. Me gustaría saber... Bueno, pues si el finalista no fuera el Barcelona, probablemente se jugaría en el Bernabéu. El Madrid dice que hay obras. Bueno, pues
pues me he equivocado, pues hay obras. No se lo cree. No, no, si hay obras, pues hay obras.